Hace pocos días, en la Universidad del Valle del Cauca en Cali, se llevó a cabo el lanzamiento del libro Para Donar, auspiciado por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, Mujer y Sociedad. Asimismo, y bajo el nombre de la Economía del Regalo y otras economías alternativas, se realizó en la Ecoaldea Nachira, en Palmira, un foro integrado por varias invitadas colombianas e internacionales y reconocidas feministas. Que también cierra la brecha entre las personas, aunque de manera negativa, y es una forma de crear relaciones. Escriban todo lo que dejaron porque ese es el horizonte que no se les puede perder. No está en el panorama, no ha sido nombrado como un paradigma diferente. Forgiving is. El libro habla de la economía del regalo. El libro Para Donar se enfoca en una nueva perspectiva de cómo debemos observar la realidad, una realidad que no debe ser vista únicamente desde una perspectiva de economía de mercado. La verdad, muy complacida de participar en este encuentro internacional de la economía del regalo. Logramos identificar, logramos conocer de otros países las experiencias de la economía del regalo. Podemos de esta manera darle importancia a lo que tenemos, cómo nosotras cuando nos unimos podemos dar tanto valor a un ecosistema, a las familias, a una comunidad. Realmente las experiencias que vemos en este encuentro internacional nos sirven mucho, nos ayudan mucho, y sobre todo desde un gobierno departamental que lo que busca es el beneficio para las mujeres vallecaucanas y para toda una comunidad. Creo que es maravillosa esta oportunidad de estar aquí compartiendo las experiencias de la economía del regalo y también compartir en la ecoaldea de Nachira, donde se practica la filosofía de la economía del regalo. Nosotros como mujeres podremos dar el regalo del cambiamiento social total, porque nosotros somos las líderes del mundo y los hombres tienen que seguir a nosotros a una otra economía. Y para finalizar este maravilloso encuentro, conversamos con Angela Miles, quien enseña en el Programa de Educación de Adultos y Desarrollo Comunitario en el Instituto de Estudios de Educación en Ontario de la Universidad de Toronto, donde fue cofundadora del Instituto Internacional de Educación de los Derechos Humanos de las Mujeres. Es miembro fundadora del Toronto Women for a Just Healthy Planet, las mujeres de Toronto por un planeta saludable y justo, y del International Feminist Network for a Gift Economy, red internacional de mujeres para la economía del regalo, y miembro de la junta directiva de la revista de estudios de la mujer canadiense. Ángela está comprometida a construir y estudiar el activismo de las mujeres autónomas y su génesis y significado en el periodo actual. Nuestra invitada de hoy en El Ágora, un lugar de encuentro. Amigas y amigos, bienvenidos al programa El Ágora. Ángela Maes, una filósofa del feminismo. Muy buenas tardes, Ángela, y bienvenida a nuestro programa El Ágora. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Ángela, acaba de finalizar un importante evento que tiene que ver con la economía del regalo y que es un evento feminista. ¿Cómo defines tú el feminismo o cómo llegaste tú al feminismo? Mi interés principal en trabajar por el feminismo fue porque yo quería trabajar con las personas pobres y también con los indígenas y partes de la sociedad menos favorecidas. Era importante porque quería trabajar para las mujeres que estaban reprimidas o discriminadas, pero no precisamente que yo estuviera en esa posición. Yo
pude trabajar activamente, trabajar en el mundo de los hombres también, en ese ambiente, pero no estaba de ninguna forma reprimida ni discriminada. Y luego escuché a las feministas hablando de la importancia del trabajo de la mujer. Y entendí que mucha parte o mucho del trabajo está efectuado por la mujer fuera del mercado laboral oficial, y no solamente por las mujeres, sino por los indígenas, y ese trabajo no es reconocido. Este mercado de trabajo, como no es reconocido, necesita de otros componentes como el mercado, como la economía del regalo, de ser reconocido de otra forma para que pueda ser tenido en cuenta hoy en día. No reconocer esa situación es como no reconocer la lucha y la fuerza que ha tenido que tener la mujer para que ese trabajo y esa forma sea reconocida. Cuando reconocemos esa economía del regalo, cuando reconocemos que eso viene de la naturaleza, le damos esa importancia, entonces vamos a poder ver que hay un avance, unos frutos de eso. Lo que reconocemos como valor, como desarrollo, está definido solamente por el mercado, por un mercado oficial. Este concepto no reconoce otras formas, como por ejemplo la economía del regalo, otras formas, y es dejándolo por fuera. Esa concepción o ese concepto es una mentira, porque enmascara, no permite ver que realmente hay otras formas de estructurar, de reconocer que hay otras formas de mercado, hay otras formas donde haya una inclusión. Entonces, así es como tú llegas a la economía del regalo. ¿Y cuáles son los principios básicos de la economía del regalo? La lucha y el movimiento de la economía del regalo tienen que ser reconocidas, debido a que el mercado o los conceptos de mercado no incluyen este tipo de discusiones. No les interesa la justicia social, solo es un tema de riqueza o distribución material. Los principios o la forma de llegar a la economía del regalo es reconocer el trabajo y la labor de la mujer, de la naturaleza, y cómo eso puede ser incluido para que realmente tengamos una mejoría en la sociedad. Bueno, muy interesante, Ángela. Vamos a ver qué piensan las personas que participaron en esta conferencia sobre la economía del regalo. ¿Usted considera que los recursos de la madre naturaleza son un ejemplo de la economía del regalo? ¿Por qué? La economía del regalo, como que el regalo más grande que podemos recibir es sobre la naturaleza, o sea, nos da alimento, nos da el sol, nos da el calor, energía, etcétera, y muchas veces no se agradece. Pero contextualizándolo como a lo real también, digamos que se puede hacer en cuanto a lo que se hace con otras personas y los regalos que se le da, digamos, en cuanto al trabajo social que se hace, en cuanto a desde la casa como padres cuando apoyamos a nuestros hijos, también es también un regalo que se da muchas veces sin esperar o sin recibir nada a cambio. Claro que sí. Es la madre naturaleza, porque la madre naturaleza nos da el agua, nos da el aire, nos da el alimento, todo a cambio de nada. Ahí todo lo tenemos y todo es necesario. Pues sí, definitivamente. Yo creo que en la naturaleza hay como miles de ejemplos de, o sea, la naturaleza funciona por, qué sé yo, ¿no? Sale una flor y la flor no está esperando que venga una abeja, o sea, la flor ofrece su polen y, ¿no?, y viene la abeja y resulta que a ella le sirve y va a polinizar a otra planta y a esa planta le sirve, digamos. Entonces, no, yo creo que ningún elemento está en retribución al otro, pero todo eso funciona de una forma pues como gratuita, ofrecida, sin que nadie esté esperando retribución, ¿no? Bueno, claro que la naturaleza es un ejemplo de la economía del regalo. El aire se da gratis. El agua igual, el sol, las estrellas, la luna, todo está allí para que lo disfrutemos y para tenerlo. Me gusta tanto, por ejemplo, cuando un árbol da su sombra, una ceiba gigantesca, te sientas debajo de ella y lees, no le tienes que pedir permiso. Es bueno decirle, ceiba, déjame pasar, me voy a sentar a tu vera y voy a leer. Pero no, si no quieres decirle, no le dices nada y la ceiba no se va a doblar ni te va a quitar. También en la universidad cuando estábamos estudiando, algunas personas pues tenían así pues no muchos recursos y comían mangos todo el tiempo, ese era su almuerzo,
y no nos decían ni nada, y no, nos gusta comer mango. Entonces era delicioso porque tenían allí su alimento. De todas maneras es muy hermosa la naturaleza y muy generosa. Bueno, Ángela, es que vemos que sí, la gente entiende algo de la economía del regalo, pero hay algún tipo de confusión por ser una cosa bastante nueva. ¿Qué le diría usted a las personas que tiene que ver con la economía del regalo y cómo se generan en la naturaleza? Tenemos que reconocer que el valor no es el del mercado, el valor es el del dar, el del regalo. Teorizando ese concepto, podemos llegar a entender la importancia que tiene para una economía el entregar, el dar desde la naturaleza, reconocimiento también del trabajo de la mujer que ha estado por fuera del mercado. Bueno, eso sí me parece algo muy, muy importante y muy interesante, porque creo que nos está abriendo el camino para entender por dónde vamos y cómo es la economía del regalo. Vamos a hacer una pausa para comercial y ya regresamos. Los mejores párpados los hacen los oftalmólogos. Rejuvenecimiento facial de párpados y cejas, cirugía de bolsa de párpados y flacidez de piel, toxina botulínica y ácido hialurónico. Doctora Ángela María Dolmesh, médica oftalmóloga, especialista en cirugía estética y reconstructiva de párpados, cejas y vías lagrimales de la Universidad de McGill en Canadá. Clínica de Oftalmología de Cali, carrera 47, número 8C94, consultorio 211, teléfono 511-0267 en Cali. Visita Nachira, uno de los 10 finalistas en el 2016 de los Premios Mundiales de Hábitat, reconocida internacionalmente como mejor práctica. Conozca el baño seco y compostero, la cocina solar, la fuente de la Pachamama. Asista a una velada a la luz de la luna, piérdase en el laberinto, vea cómo funciona una bici ducha, aprenda cómo se hace el papel hecho a mano y los juguetes de desecho reciclados. Disfrute de una noche en familia en la Ecoaldea. Conozca los proyectos productivos que constituyen la columna vertebral de esta Ecoaldea de mujeres. Saboree los mejores platos vallecaucanos. Haga sus reservaciones con anterioridad. Atendemos congresos, grupos y colegios. Visite nuestra página web www.nachira-ecoaldea.org. Corregimiento El Bolo San Isidro, a pocos metros del Parador Alaska. La Ecoaldea Nachira fue ganadora del Premio al Liderazgo Colectivo 2017, un galardón que nos impulsa a seguir mostrando que es posible la construcción de un cambio social en el que el cooperativismo conduce a la paz. Nachira, Premio al Liderazgo Colectivo 2017. Continuamos en El Ágora, un lugar de encuentro. Ángela Miles, una filósofa del feminismo. Ángela, acaba de terminar esta importantísima conferencia. ¿Qué se discutió? Vinieron personas internacionales y se hizo en la Ecoaldea Nachira. ¿Qué se discutió en esa conferencia, Ángela? Mientras que muchas mujeres y feministas han reconocido el valor del trabajo de la mujer que está por fuera del mercado, en Nachira pudimos entender la diferencia o el concepto de lo importante del dar que está por fuera de ese mercado. ¿Cómo podemos reconocer el concepto de que es más allá del mercado para que esos valores realmente tengan la importancia que tienen, el valor de dar, el valor del regalo, para entender el mundo de una forma totalmente diferente? Hay una persona que ha sido casi la creadora, o una persona que ha trabajado muchos años y usted ha trabajado con ella, que es la señora Genevieve Vaughn. ¿Qué diría usted que nos dejó esta conferencia? La teorización que ha desarrollado Genevieve Vaughn ha permitido entender la diferencia de entre la importancia del dar, de la economía del regalo y del intercambio del mercado, que son dos cosas muy diferentes. ¿Y cómo dirías tú que podemos ir haciendo la transición de ese mundo de la economía del intercambio a la economía del regalo?
Jenny Baum ha entendido esta teorización y lo que ha desarrollado es que hay una diferencia grande entre el dar y ese intercambio. Son dos cosas muy diferentes, una orientada hacia el cumplimiento de una meta individual y el otro inclinada hacia el cumplimiento de una meta comunitaria o de una sociedad. El dar o el regalo es una relación entre dos personas, mientras que el intercambio es algo más individual de lo que uno está esperando que le den. Mientras que el dar, el regalar no es solamente una actividad más. El crecimiento del mercado no es solamente o no solamente incluye un desarrollo, encubre lo que realmente debe ser el dar, el entregar, el regalar, eso es. Bueno, vamos a ver qué más piensan las personas sobre esta teoría de la diferencia del intercambio con la economía del regalo. ¿Cuál es la diferencia entre la teoría del intercambio y la economía del regalo? Para mí la diferencia entre el intercambio es que yo te estoy dando algo y recibo, digamos, algo a cambio. Lo que alguna vez se hacía como trueque, que es como recibir una cosa por otra, o lo que ya en este momento es por dinero, o sea, te estoy vendiendo y estoy recibiendo algo a cambio, o estoy recibiendo un servicio por dinero o por cualquier otra cosa. La economía del regalo es no recibir nada a cambio, simplemente la satisfacción de poder dar y sin importar qué pase con esa otra persona o qué pase con lo que estamos dando. Pues para mí la diferencia entre el intercambio es el que yo te doy, pero estoy esperando algo a cambio. Y la economía del regalo es algo que yo te doy, pero no espero nada a cambio. Pues en el intercambio en realidad siempre alguien da para recibir otra cosa. Puede ser dinero, el dinero es una forma de intercambio, o puede ser otra cosa, ¿no? Mientras que en la economía del regalo en realidad no se está esperando nada a cambio, simplemente se ofrece, es una forma de relación que no está condicionada a recibir, ¿no? Entonces sí, el intercambio definitivamente se pacta, ¿no? Nosotros pactamos, yo te entrego algo a cambio de qué, y así, ¿no? Es otra cuestión, ahí entra una reciprocidad que en el regalo no es necesaria. Bueno, la diferencia es muy real. La diferencia del intercambio es que tú le pones un precio a lo que haces y a lo que quieres obtener. Entonces le das algo a cambio a otra persona esperando que te haga algún favor, digamos un puesto, un compromiso, alguna cosa a cambio o dinero. Entonces pues no está mal, pero es un interés creado realmente. En cambio lo del regalo es muy fácil porque tú lo das generosamente, si tienes algo y lo entregas, luego va a llegar a ti, va a llegar, fluye, porque todo fluye en la naturaleza y en el mundo. Entonces tú pides algo y lo piensas y luego se da. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un proyecto, tengo una idea buenísima, pero a veces no sé escribir el proyecto. Le digo a alguna amiga o algún amigo y me ayudan. Y luego si tiene que hacer algo, pues tiene que pintar un telón o algo así, yo le ayudo. Y entonces estamos en esa maravilla del regalo. Muy interesante el concepto y muy interesante lo que la gente también interioriza. Vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos. Los mejores párpados los hacen los oftalmólogos. Rejuvenecimiento facial de párpados y cejas, cirugía de bolsa de párpados y flacidez de piel, toxina botulínica y ácido hialurónico. Doctora Ángela María Dolmesh, médica oftalmóloga, especialista en cirugía estética y reconstructiva de párpados, cejas y vías lagrimales de la Universidad de McGill en Canadá. Clínica de Oftalmología de Cali, carrera 47, número 8C94, consultorio 211, teléfono 511-0267 en Cali. Peluquería Carlos Enrique, profesionales y especialistas en maquillaje, blower, corte, alisado con queratina, entre otros. Encuéntranos en la carrera 34, número 341, barrio San Fernando, frente al Parque del Perro. Separe su cita al 556-1290, 556-1310, Peluquería Carlos Enrique. La Asociación de Mujeres Cabeza de Familia apoya, capacita y educa en la formación para el trabajo a la mujer y su familia con seminarios, cursos y talleres, gastronomía,
educación ambiental, asesorías jurídicas y psicológicas, carrera cuarta número 576, teléfonos 881-1484, 311-728-1952, 314-718-6942, asomucafcali@yahoo.com. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro. Ángela Maers, una filósofa del feminismo. Bueno, Ángela, y esa parte práctica de cómo se hace la transición o cómo se podría hacer un mundo mejor haciendo la transición de la economía del intercambio a la economía del regalo, ¿qué nos puedes decir de esa parte? Primero debemos ver que el regalo, que el dar, está en cada una de las cosas que hacemos, está en nuestras casas, está en todos los lugares que frecuentamos, y primero debemos observar puntualmente que existe y que está ahí, el dar. Tenemos que ver lo poco natural o lo no natural que es el intercambio. Los niños no aprenden de intercambio hasta que no alcanza la edad de 3 o 4 años. La economía, el intercambio no hace parte de nuestra naturaleza. Es algo que apareció en la civilización o en la humanidad miles y miles de años después. Y estamos en una sociedad patriarcal que es la que la ha instaurado 6.000, 7.000 años atrás, pero eso no hace parte de la naturaleza. Nos han dicho que la civilización empezó con el intercambio, cuando no es así. Lo que tenemos que entender es desde qué momento empezó la civilización, de cuáles fueron esas pautas para que esa civilización apareciera. En épocas prehistóricas, el intercambio no era natural al ser humano. Las cosas fluían entre los seres humanos. Luego ya vino una etapa patriarcal en donde ya vinieron esos intercambios, lo cual no es natural al ser humano, no hace parte de su naturaleza, y eso es lo que debemos entender. ¿Qué piensa usted sobre la economía del regalo? Para mí, la economía del regalo es dar sin esperar nada a cambio. Por ejemplo, es muy difícil pensar que esta teoría se pueda llevar a cabo, porque desafortunadamente el ser humano es una persona muy ambiciosa y siempre está esperando tener más, conseguir más. Nunca va a dar sin recibir nada a cambio. Pues la economía del regalo para mí es como una forma de relacionarnos en la cual yo te ofrezco algo, pero no estoy esperando ninguna retribución, no estoy esperando que me des nada a cambio, simplemente lo ofrezco por el placer de dar y pues porque te quiero ofrecer algo que creo que vos puedes necesitar o te puede venir bien, y simplemente ya está. Ahí digamos que terminaría un poco la relación, no estoy esperando nada. Pues me deja la firme certeza de que el regalo es una filosofía maravillosa. Siempre estás dando sin interés. Y pues me pareció muy emocionante saber que alguien había estudiado tanto ese tema, y al buscar en internet me di cuenta que no solamente Genevieve Bock, sino muchas otras personas después de ella han estudiado el tema, que es muy importante para este mundo. Bueno, pero es que hay una cosa que ya esa parte es bastante clara. Entonces, para poder regresar a la economía del regalo, entonces tenemos que volver a aceptar los regalos de la madre naturaleza, aceptar lo que damos todos los días sin tener que pensar en el intercambio. ¿Cómo lo hacemos? Podemos incentivar y desarrollar el dar, el regalo, como en poblaciones que son como Nashira, en donde hemos podido ver la importancia del dar, del entregar, y de que podemos vivir así en comunidad. Y también cómo podemos ver la lucha que tienen las mujeres para poder acceder al dinero, a la parte monetaria. Podemos crear formas en donde no se llegue a un sistema donde se tenga que llegar siempre al intercambio. Y también el medio ambiente, no solamente proteger el medio ambiente porque tiene un valor económico. Yo creo que esta parte de la transición, como ya se está dando en algunas comunidades, pero es muy importante pensar que la madre le entrega el amor al niño, le da de comer a su niño, y el niño
come sin necesidad de pagar nada, ni de agradecer, ni que yo te doy y tú me das. Entonces, es decir, es poder llegar a aceptar esos bienes que vienen de la naturaleza, el agua, por ejemplo. O sea que los frutos que da la tierra necesariamente pueden ser gratis. Y en algunas comunidades que son verdaderamente comunitarias, sí hay frutos que la gente puede coger gratis. Uno ve también que hay árboles de mango y que hay todas estas cosas que verdaderamente la gente pues, puede coger los mangos en la calle. Eso es parte de la economía del regalo. Sí. Y también el amor que damos las personas, todo lo que damos sin esperar que nos lo devuelvan, todas las cosas que uno contribuye gratuitamente, todos los días uno contribuye cantidades de cosas gratuitamente y mucha gente está ya en la economía del regalo sin necesidad de estar pensando que todo tiene un valor. Bueno, Ángela, yo creo que finalmente se nos acabó el tiempo. Gracias por invitarme a esta conversación. Por hablar de un tema tan importante como el de dar, el del regalo, y que esta forma de ver puede cambiar el mundo, puede hacer una transformación del mundo. Bueno, muchísimas gracias pues, Ángela, muchas gracias, es muy rico haberla tenido aquí en Colombia y haberla tenido en esta conferencia, hemos aprendido mucho, pues le agradecemos muchísimo, Ángela. Okay. Gracias. Y a ustedes, continúen su canal Telepacífico.